Muy buen día, buena mañana del viernes 25 de noviembre. Comenzamos nuestro microagropecuario a las márgenes del río Tercero, el río Talamochita, aquí en la ciudad de Villa María, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Desde aquí vamos a desarrollar estos 10 minutos a puro campo, aquí por la pantalla de Tele 8. Comenzamos con esta información. La producción lechera cerrará el año con el nivel más bajo desde 2010. Alcanzarían los 10.070 millones de litros, un valor similar al de hace 6 años. La reducción se debe al exceso de lluvias y los bajos valores que se pagan en el sector. El incremento de superficie sembrada con trigo y maíz en el ciclo agrícola 2016-2017 permite avanzar hacia un equilibrio entre cereales y oleaginosas, y en consecuencia, una rotación de cultivos indispensable para el cuidado de los suelos. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, puntualizó que entre las inversiones realizadas por los productores se destacan mejores variedades de híbridos y más fertilizantes, con lo que se incorporó un 64% más de nitrógeno y 50% más de fósforo. Presentamos a continuación las cotizaciones. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.100 pesos. Maíz, 2.590 pesos. Trigo, 2.200 pesos. Y sorgo, 2.060 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 27 pesos con 82 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 54 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 26 pesos con 80 centavos. Y vacas buenas, 18 pesos con 91 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 31 pesos con 70 centavos el kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el martes 29 de noviembre a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 35 centavos para la compra, 15 pesos con 75 centavos para la venta. Y en esta última semana tuvimos la visita de directivos de CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, a la ciudad de Córdoba. Uno de los temas principales que abordamos fue la reutilización de los envases vacíos, el triple lavado, cómo va a proceder el productor de ahora en más, cómo tiene que proceder la industria y cuál es la ley vigente en estos momentos a nivel nacional. El director ejecutivo, Federico Langre. La legislación de envases lo que supone es un cambio completo en el sistema. La ley anterior tenía una serie de trabas que impedían que el productor pueda llegar con los envases a un centro de acopio desde el punto de vista del pragmatismo, digamos. No, en los hechos no se podía llevar, era muy difícil, era muy costoso. Bueno, la ley de envases nueva borra todo eso. La ley de envases nueva genera la responsabilidad en los distintos eslabones de la cadena y especialmente responsabilidad al registrante o a la industria de agroquímicos, ¿no? Es decir, en el futuro el productor va a tener que hacer el triple lavado, en el futuro, en el presente, digamos, ya es obligación, como lo viene haciendo, ahora es una obligación, antes era voluntario y era promovido por la Cámara, pero era voluntario el triple lavado, ahora es obligatorio. Ese triple lavado con perforado o lavado a presión, después tiene que hacerse en el momento de la preparación del caldo. Si se hace después, no sirve, tiene que ser al momento de volcar el producto en la aplicadora. Y después viene el traslado a un centro de acopio y del centro de acopio a disposición final o bien a un proceso de reciclado o transformación. Cada una de esas etapas tiene un responsable, digamos, ¿no? Hay una responsabilidad concreta, digamos, del productor en esa etapa, en la primera etapa. Después el distribuidor en una recepción primaria,
Y la industria en todo el proceso con las recepciones más importantes de los envases, y por eso vamos a construir una serie de centros de acopio por todo el país en un periodo, digamos, esto va a ser una transición, cada vez va a ir manera apareciendo, todavía tenemos que presentar los sistemas a las provincias para que los aprueben, pero lo importante es este cambio en la legislación que nos permite encarar este proceso, que antes no lo teníamos. Va a haber una trazabilidad sobre los envases, por lo tanto el productor va a estar identificado en el retiro de los envases y va a tener su propio balance, digamos, de los envases que retiró y los que devolvió. Eso es fundamental porque, como la lógica lo indica, el productor que no devuelva por lo menos el sistema no le va a permitir seguir comprando. Hacer triple lavado, reforzar el tema de la difusión de esta técnica, porque eso va a permitir que todo fluya mucho mejor, ¿no? Quédese con nosotros, hay más información aquí en Campo Directo, hoy desde Villa María. Pausa, ya volvemos. En turnos de... Retornamos desde la pausa, hoy desde el río Tercero, aquí en la ciudad de Villa María, a las márgenes de este río Talamochita. Vamos a presentar a continuación los eventos del agro más importantes para los próximos días. En el día de hoy se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la segunda jornada del curso Calidad de Aplicación de Agroquímico. Por la tarde, a partir de la hora 14, tendrá lugar las demostraciones de equipos a cargo de profesionales de las empresas PLA y BAS Argentina. En este caso, la participación es libre, por lo que se invita a todos los interesados a llegarse al campo escuela Camino Capilla de los Remedios. Entre el martes 29 del corriente y jueves 1 de diciembre, se realizará en el campo anexo de Villa Dolores del INTA el quinto taller nacional sobre desarrollo y aplicación de modelos de estados y transiciones, resiliencia y manejo sustentables de ecosistemas del Chaco y del Espinal. El próximo miércoles 30, a partir de la hora 9, tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural de San Francisco la jornada sobre el uso de suelos y napas, rotaciones y resultados. Se abordarán los temas anegamiento y napas, estrategia para mitigación y análisis de aspectos productivos y económicos de las rotaciones planteadas. Y usted quiere saber cómo estará el clima para las próximas jornadas, les presentamos a continuación el pronóstico agroclimático de Campo Directo. Para este punto del área central del país, el tramo final de la semana se espera con ascenso gradual de las temperaturas y presencia de nubosidad variable con probabilidades de algún evento sectorizado de inestabilidad. Para el fin de la semana se observará un significativo calentamiento con el incremento del porcentaje de humedad y la máxima podría llegar hoy a los 33 grados. La inestabilidad estará creciendo hacia mañana y se esperan lluvias. El domingo el cielo estará nublado y la temperatura máxima rondaría los 25 grados. Y hemos llegado al final de nuestro microagropecuario hoy desde las márgenes del río Talamochita, aquí en la ciudad de Villa María, el sudeste de la provincia de Córdoba, con toda la información de nuestro campo argentino. Agradecemos vuestra compañía, nos reencontramos mañana sábado a partir de las 11 de la mañana aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buen fin de semana.